El Nokia 5610 Express Music es un teléfono móvil que forma parte de la serie Express Music de la compañía finlandesa Nokia. Pertenece a la telefonía móvil 3G y fue lanzada al mercado a finales de 2008. Este teléfono cuenta con un acabado metálico en color titanio, cuyos detalles pueden venir en colores rojo, azul, blanco, rosa o negro. Además posee una pantalla de 2.2 pulgadas con una resolución de 240x320 píxeles, lo cual nos da una amplia gama de 16 millones de colores. En la parte superior de nuestro dispositivo podemos encontrar tres puertos. Como se aprecia en esta imagen y de izquierda a derecha, podemos apreciar primero un jack de 2.5 mm para conectar auriculares. En la parte de en medio podemos observar un puerto micro USB-B para transferencia de archivos. Y por último podemos observar nuestro centro de carga. Este teléfono incorpora el sistema operativo Symbian en su versión S40. Aunque claro, he de admitir que es un teléfono que ejecuta fluidamente sus tareas, aunque habría sido deseable encontrar la versión S60 del sistema. Sobre la cámara hablaré por el momento muy poco. Mientras cabe mencionar que es tan solo una cámara de 3.2 megapíxeles con flash dual y autofocus, y además grabación de video a 480p. Más adelante haré la segunda parte de este review, un análisis de cámara. Y bueno, para la cámara frontal podemos observar una cámara QVGA para videollamada. Bien, ahora hablaré sobre la calidad de audio del dispositivo. La verdad que a mí me encanta cómo se escucha, pero les dejaré una pequeña muestra para que tan solo juzguen ustedes mismos. Cabe mencionar que la calidad de audio no es la misma que están escuchando aquí que la que se escucha en la vida real, y aún así se escucha demasiado genial. Ahora vamos a analizar el desempeño en gaming. De hecho será algo muy breve, pero bueno, si ustedes algún día tuvieron un teléfono de antaño como el que ven aquí, podrán recordar que soportaba gran cantidad de juegos Java. Pues bueno, nada más les mostraré un poquito de cómo se desempeña en un juego y así.
Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, a que comentes y compartas. Recuerda que pronto subiré la parte 2 de este video. Así que, por el momento, gracias y hasta luego.